Tener una buena idea y ser capaz de vender no es suficiente para ser exitoso en los negocios. Hoy te voy a presentar 7 habilidades que son imprescindibles para que puedas tener éxito en tu emprendimiento. Hola emprendedores, este es Eduardo Estefan con Proyecto Emprender y en este canal, si es tu primera vez, siempre hablamos acerca de marketing digital, marketing de afiliados, estrategias de marketing y todo lo que un emprendedor necesita para ser exitoso en su negocio online. Y hoy día específicamente voy a hablar de las habilidades emprendedoras que te permiten alcanzar logros. Voy de hecho a hablar acerca de, te voy a dar 7 consejos que son, según mi opinión, imprescindibles para poder lograr éxito en cualquier emprendimiento que tú hagas. Antes, solamente sabiendo vender, o muchas personas, mejor dicho, piensan que solo sabiendo vender y teniendo una gran idea es suficiente para tener éxito. La verdad es que eso no es así. Y hoy te voy a mostrar por qué no es así y te voy a explicar qué es lo que necesitas desarrollar si es que no lo tienes. Si ya lo tienes, felicitaciones y tienes que seguir adelante. Te invito también que si encuentras que el contenido de este canal es valioso para ti, te suscribas, le des un me gusta. Y siempre es importante para mí poder saber qué es lo que tú estás pensando. Por lo tanto, si tiene algún comentario, si tiene alguna pregunta o alguna duda, por favor, déjalo en los comentarios. Y tan pronto pueda, les voy a responder y voy a ver si es que puedo, de hecho, incluso hacer un video con alguna pregunta que ustedes puedan tener. Así es que, sin más dilación, vamos a lo que nos convoca. La primera habilidad que debes desarrollar es la capacidad de tener ambición, ¿ok? Y para poder tener ambición y lograr ambición, tienes que tener metas, tienes que ponerte metas, ¿ok? Yo te voy a dejar acá un video que dice acerca de cómo ponerse metas. Y es muy importante que entiendas que las metas son tuyas, no son de tu madre, no son de tu padre, no son de tu mujer, ni de tu marido, ni de tus hijos, ni de tus nietos, ni de tu abuelo, ni de nadie más que tuyas. Y es muy importante esto, porque muchas personas cometen el error de hacer sus metas y mostrárselas o a su pareja, o a sus hijos, o qué sé yo, a quien sea. ¿Y qué es lo que sucede? La mayoría de las veces las personas dicen: ¿pero cómo? No, eso es mucho, no sé cómo se te ocurre, nunca lo vas a lograr, son metas muy grandes. O dicen: uy, qué pequeño, ¿por qué no buscas algo mayor? De manera que muy importante tener ambición, hacer estas metas y guardártelas para ti. Esta ambición significa, no es que tú quieres todo, significa simplemente tener una visión de lo que tú quieres y trabajar con esa visión. Siempre va a ser mejor tener una ambición, ponerte una meta y vivir en el presente, es decir, hoy día, ¿qué es lo que tengo que hacer hoy para ser exitoso, el día a día, hacer el trabajo diario, pero con la puesta o la mente puesta en la meta, en la visión, en lo que tú quieres? Esta habilidad es muy importante, ¿ya? También estamos hablando acá de tener la capacidad de visualizarte a ti mismo siendo exitoso. Por lo tanto, te voy a poner aquí también un video acerca que dice de visualización, ¿ya? Que te va a ayudar a verte a ti mismo teniendo éxito en lo que estás haciendo. La mayoría de las personas piensan que esto es chimuchina, que no sirve. Sin embargo, la mayoría de las personas no son exitosos. Por lo tanto, no le hagan caso, ¿ok? Háganle caso a las personas que son exitosas. Tony Robbins, qué sé yo, Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos. Todos siempre han dicho que ellos pensaron, partieron con el fin pensado. Es decir, ellos sabían lo que iban a lograr antes de hacerlo. Por lo tanto, escúchenlo a ellos, no al 99% de las personas que les van a decir: no, que no sirve. No, ustedes enfocados y lo hacen, ¿ok? Entonces, la primera habilidad que tienen que desarrollar es la capacidad de tener ambición. Una ambición sana, saludable, es muy importante. La segunda, y es tan importante como la primera, es la disposición a aprender. ¿Cuántos de ustedes, cuando una persona está hablando, lo interrumpen? Porque dicen: no, es que sí, termina la frase. Y la persona va a decir algo y ustedes lo interrumpen, ¿no? O dicen: sí, resulta que yo... No, no hagan eso. Hagan lo siguiente: escuchen y aprendan. Si tú crees que realmente eres exitoso, que sabes todo lo que necesitas saber, ¿tu cuenta bancaria lo refleja? Si no es así, si tu cuenta bancaria no refleja lo que tú quieres tener, debes aprender más. Este punto es muy importante. Voy a dejar acá, ¿ok?, otra tarjeta, otro video en que te pueda ayudar para que puedas tener o entender cuáles son las 3 habilidades importantes que cualquier emprendedor debe tener, ¿ya? Para
desarrollarlas como empresario y de esa manera te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que tienes que mejorar todavía. Ahora, la disposición a aprender va a llevarte a varias cosas. Primero te va a llevar a entender que tienes que invertir en ti mismo. Invertir en ti mismo es más importante que invertir en tu negocio. Segundo, vas a tener que invertir en tu negocio. ¿Qué significa esto? Comprar cursos si es necesario, leer, hacer el esfuerzo de levantarte más temprano si no tienes tiempo durante el día de leer y leer lo suficiente como para poder entender qué es lo que vas a hacer. Eso es muy importante para que logres tener éxito en tu emprendimiento. Como te dije, el tener una buena idea y el tener, qué sé yo, la capacidad de vender no es suficiente. Hay otras cosas y una de esas cosas es esta disposición a aprender. Si tú aprendes, vas a poder progresar, vas a poder avanzar. Si no lo haces, no vas a poder avanzar. Es tan importante el aprender como el hacer, porque mientras más haces, más aprendes. Pero si no aprendes, nunca vas a poder mejorar lo que estás haciendo. Por lo tanto, dedícate a aprender, dedícate a cultivarte a ti mismo, a preocuparte de ti, ¿ok? Este es el segundo consejo y es muy, muy, muy importante. El tercero es la capacidad de escuchar y está muy relacionado con la capacidad de aprender. Muchas veces te va a tocar que te va a pasar que vas a tener que tomar alguna decisión, ¿ok? Lo que va a suceder es que si no escuchas a nadie, ya puede que tomes la decisión equivocada. Hace unos días atrás me pasó algo muy extraño. Lo voy a compartir con ustedes. Tuve un encuentro con un parlamentario en el cual yo estaba muy molesto porque se votó en mi país una ley que me parecía muy injusta con los consumidores y se lo hice saber, enfrente de todos. ¿Ya? Pero fui vehemente. Y la verdad es que él no reaccionó bien. Y él es parlamentario, yo soy funcionario público. La verdad es que a mí, para decir las cosas, nunca he tenido mayores problemas. Pero él se sintió muy mal, ¿ya? Y afortunadamente, bueno, fue moderado, pero yo no. Y en ese momento, por esas extrañas cosas de la vida, mi mujer venía pasando por mi oficina. Y me escuchó. Y me dijo, Eduardo, ¿qué pasó? Yo le expliqué lo que había pasado y me dijo, yo creo que deberías disculparte. Así que llamé al asesor del parlamentario. Le dije, oye, ¿está Juanito Pérez por ahí? Sí, me dijo, estamos en una actividad, vente para acá. Así que me fui para allá. Cuando terminó la actividad, le pedí si podía hablar con él un poco y me disculpé. Personalmente, nos apartamos de un lado, le dije, ¿sabes qué? Estuve súper mal, discúlpeme, no debería haber actuado así, me parece súper reprochable mi actitud. Y las cosas quedaron ahí. Y él se quedó bien contento y yo también porque me sentí bien. Sin embargo, ¿a qué va esta historia? Mi mujer fue la que me dio el consejo. Me dijo, discúlpate. Si ella no me hubiese dado ese consejo, capaz que yo no habría tomado la decisión correcta de disculparme. ¿Y por qué les cuento esto? Porque muchas veces van a tener como emprendedores que tomar decisiones. Y si ustedes no tienen la capacidad de escuchar, muchas veces va a ser su mujer. Sobre todo si están partiendo un negocio. O a veces cuando un negocio es chiquitito, van a tener que escuchar a alguna de las personas que trabajan en el negocio con ustedes. Si ustedes no tienen la capacidad de escuchar, van a cometer muchísimos más errores que si tienen la capacidad de escuchar. Y son errores que pueden evitar. Por lo tanto, si tú eres capaz de escuchar a las personas que te rodean, si eres capaz de poner atención a lo que está pasando alrededor tuyo y ser consciente de lo que está a tu alrededor, vas a tener muchísimas mayores y muchísimas mejores oportunidades de éxito para salir adelante. Por lo tanto, la capacidad de escuchar es fundamental para poder ser exitoso en los negocios. Esta es la tercera habilidad que es muy importante, según mi opinión. La cuarta habilidad, y esta yo personalmente pienso que es importante, pero muchas veces está sobrevalorada, es la creatividad. Muchas personas quieren crear algo totalmente nuevo, totalmente innovador, totalmente rupturista. Y está bien, algunas personas lo logran. Algunas personas, como Steve Jobs y Apple, crean el iPhone, ¿cierto? Pero habemos otros, como entre los que yo me cuento, que no somos tan creativos, ¿cierto? No somos tanto. Pero tenemos una visión un poco diferente a la norma. Y eso es suficiente para poder darle tu giro, tu toque a lo que estás haciendo.
¿Y qué es lo que estoy tratando de decirte? Lo que estoy tratando de decirte es que copiar también se vale, siempre y cuando le pongas tu giro, le pongas tu toque, ¿ok? Si tú le pones tu toque a aquello que tú haces, se vuelve tuyo y se vuelve un contenido original. De nuevo, en Internet, a ver, hay muchas cosas que están en Internet. Por lo tanto, sí, a veces hay personas que son muy innovadoras y lo hacen muy bien, pero algunas personas quizás no son tan innovadoras en el mensaje, pero qué sé yo, le ponen sabor o la edición del video es espectacular o algo hacen. Ya, lo importante es que tú internalices el mensaje y lo entregues tú como tú quieres hacerlo. Te voy a dar un ejemplo. Si yo me pongo con Tony Robbins a hablarle a un grupo de 1.000 personas, el 95% va a comprar lo que Tony Robbins dice y va a conectar con él. Pero hay un 5% que no va a conectar con él. De ese 5%, quizás un 3% va a conectar conmigo. A ese 3% que conecta conmigo, a ese tengo que yo darle mi toque. ¿Por qué? Porque yo le doy y yo tengo y presento las cosas de una manera que Tony Robbins no lo puede hacer. Pero yo sí, y así es como la gente conecta conmigo. Por lo tanto, ser innovador no significa ser rupturista. Significa darle un giro a lo que ya existe. Significa ser capaz de entender que tú tienes un mensaje que vale y que tú quieres entregarlo porque sientes que hay alguien, alguna persona, aunque sea una persona, una, que lo escuche y le sirve, eso ya es suficiente. Por lo tanto, sé innovador a tu manera y haz las cosas bien, haz las cosas con tu toque y eso es lo que hace toda la diferencia. Bueno, la siguiente habilidad es la asertividad y la confianza. Si tú eres emprendedor, tienes que tener confianza en ti mismo y este punto es clave y voy a explicar por qué. Cuando tú empiezas a hacer un negocio en internet, ni pienses que vas a tener éxito inmediato. Probablemente en muchos casos pasan 3 años. Algunos casos 2 años, 3 meses, pero por lo menos un par de meses para poder empezar a ver algo de dinero. ¿Ya? Esto significa que no vas a obtener los resultados que necesitas y eso significa también que vas a tener que tener la confianza en ti mismo de que aunque no ahora no te vaya bien, más adelante te va a ir bien. Y eso significa ser asertivo, tomar la decisión correcta, saber cuándo, con el ruido que va a haber alrededor tuyo, cuándo parar, cuándo seguir, cuándo cambiar, cuándo mover, cuándo modificar, cuándo cambiar de rubro. Todas esas cosas son básicas en un emprendedor. Si tú no confías en que estás haciendo lo correcto, va a empezar a irte según lo que la gente te diga y ahí es cuando empiezas con problemas. Por lo tanto, este punto para mí es uno de los puntos básicos que tienes que llevar adelante. Esta habilidad que tienes que tener como emprendedor es la valentía y la capacidad de arriesgar. Mira, te voy a contar algo. Nunca es un buen momento para empezar un negocio. Nunca. Nunca lo es. Por lo tanto, debes hacerlo. Hoy. Apenas puedas. No demores más. De hecho, te voy a contar mi historia personal. Yo trabajaba en la empresa de mi padre. Estábamos muy complicados económicamente y yo no tenía ni trabajo, no tenía nada. Y tuve que decirle a mi padre, ya sabes qué. Como está tan complicado, yo voy a partir solo un negocio y me puse a vender detergentes. Le he contado la historia antes. Fue muy difícil, tenía que buscar los clientes como podía, no era fácil, en ese tiempo no estaba haciendo ningún negocio en internet, ya no había empezado en el marketing digital, eso fue hace 4 o 5 años atrás. Por lo tanto, fue sumamente difícil. No era un buen momento, era más fácil haber ido y buscar trabajo, ¿sabes por qué? Porque no tenía un fondo económico para lograrlo. Sin embargo, lo hice de todas maneras. Y gracias a eso, ahora tengo una empresa que funciona y que por lo menos me ayuda ya todos los meses. Tenemos 3 o 4 empleados y va saliendo adelante. Pero lo importante es partir. Nunca es un buen momento para partir. Pero si tú no eres valiente y decides hacerlo, nunca lo vas a hacer. Ahora no te estoy diciendo, deja tu trabajo. No hagas lo que yo hice. Yo lo hice porque no me queda otra. Pero no te estoy diciendo deja tu trabajo. Lo que te estoy diciendo es que partas ahora. Tu trabajo de 9 de la mañana a las 5 de la tarde, manténlo. Y cuando llegue la tarde, una hora para tomar once, como le llamen en tu país, o cenar. Y después a trabajar en tu negocio digital. Hazlo. Parte hoy día. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Lo primero que vas a hacer, dos cosas puedes hacer. O empiezas con un video de YouTube y haces un video. O
haces un blog y haces un artículo en un blog y partes y luego te tienes que poner la meta de hacer contenido todos los días. Eso es, si tú lo haces todos los días, vas a ser exitoso, pero no tengas miedo de partir. Si tú no partes ahora, nunca vas a lograr lo que tú quieres. Por lo tanto, asegúrate de partir. Lo más importante es comenzar. Una vez que comenzaste, lo más importante es poner contenido, ponerle el hombro. Una vez que le pusiste el hombro, empiezas a mejorar los contenidos. Yo, mis videos probablemente no son lo mejor que hay en el mundo. Sé que hay muchos emprendedores que lo hacen mejor, pero yo lo hago mejor que cuando partí. ¿Ok? Por lo tanto, eso para mí ya es importante y voy mejorando. ¿Ok? Y eso es lo que tú tienes que pensar. Tienes que pensar, valentía, me arriesgo, parto. Y tienes que pensar, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, voy a lograrlo, voy a lograrlo, voy a lograrlo, voy a lograrlo. Y partes y lo haces. ¿Ok? Este punto que estoy diciendo es vital. Si tú no partes, nunca vas a tener el éxito. Pero mientras antes partas, antes vas a tener el éxito. Y por último, piénsalo así. ¿Qué importa trabajar 3 años? 3 años o 4 años sin obtener ningún ingreso, si en el año 4 o en el año 5 vas a ganar al mes más de lo que ganabas en todo el año trabajando para otra persona. No importa, ¿cierto? Por lo tanto, esa es la que tiene que ser tu mentalidad. Sigue adelante. La última habilidad que debes desarrollar y es importantísima es la perseverancia. ¿Y por qué te digo esto? Porque después de un mes de subir contenido, de subir video a YouTube, en donde nadie los ve, la gente empieza a cuestionarse. Después de un mes de escribir blogs o posteos que Google no lo rankea ni en la décima página, la gente empieza a cuestionarse. Por lo tanto, ¿tienes la perseverancia? Si no tienes la perseverancia, tienes que crearla. Tienes que criar esa perseverancia. Y la única manera de criar la perseverancia es tener la capacidad mental de perseverar, de aguantar los golpes, de aguantar la frustración. Por lo tanto, escúchame bien lo que te voy a decir. Lo que debes hacer para poder perseverar es primero hacerlo y segundo, debes usar tiempo para meditar. Te voy a dejar acá un video que hice al respecto, ya de cómo meditar, cómo visualizar. Si tú lo haces, si tú tienes la perseverancia, el éxito está garantizado. Yo estoy 100% seguro que aquella persona que es perseverante, que hace las cosas correctamente, tiene que tener éxito. No necesariamente va a ser millonario, pero va a sentirse realizado. Y eso ya es parte del éxito. Ahora, si tú sigues haciendo lo que estás haciendo y lo haces bien, vas a tener muchos ingresos monetarios, que es lo que todos quieren. Y por eso, amigo mío, la perseverancia es la clave para que todo esto funcione. Espero que haya sido este video bueno para ti, que hayas obtenido valor. Te invito a que te suscribas y que me dejes tus comentarios. Si te gustó el video, dale un like. Eso ayuda también al algoritmo a que puedan encontrar otras personas y escuchar este mensaje. Así es que nos vemos en el otro video.